Comenzamos en Venezuela, donde la dirigente estudiantil Gaby Arellano fue imputada por el delito de conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro. Se trata del mismo expediente por el cual la líder opositora María Corina Machado también fue acusada de conspiración el pasado 3 de diciembre. Arellano denunció que a través del sistema judicial la administración chavista busca intimidar a la oposición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de aproximadamente 4 horas de comparecencia ante el Ministerio Público, la dirigente estudiantil Gaby Arellano fue imputada por el delito de conspiración contra la administración de Nicolás Maduro. Se confirma que es el mismo expediente por el que fue acusada también María Corina Machado el pasado 3 de diciembre, por el mismo delito. Escuchemos parte de sus declaraciones al salir de la Fiscalía. Lamento mucho, profundamente, que el Ministerio Público siga siendo solo el ejecutor, el sicario político de las decisiones que la dirección del PSUV decide y emite. El expediente solo es una recopilación de las acusaciones que durante todo el 2014 el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Diosdado Cabello, en su programa semanal Los Mazazos, ha injuriado y ha difamado de mi nombre, de mi persona, y donde él dice que cada verbo, cada acción, cada cosa que yo he hecho o que hice en el 2014 es para perjudicar la estabilidad de la República. Conspiradores son los que tienen a Venezuela en cola. Conspiradores son los que tienen secuestrado al Ministerio Público. Conspiradores son esos que utilizan el canal del Estado para injuriar. Esos son los conspiradores que sí le quedan poco tiempo al secuestro del Estado. Y vamos a seguir firmes, apegados a la ley. Contenta estoy porque no hay nada extraño en ese expediente, porque no he cometido ningún delito. Porque protestar no es un delito. Y le digo hoy a mis hermanos, a los que están afuera, que pronto van a regresar. A los que están privados de libertad, que pronto los voy a abrazar. Y a todo el país que entienda que el 2015 es el año de la transformación de Venezuela y el 2015 es el año de la libertad. En las próximas horas, la defensa impugnará esta imputación por considerar que está basada en hechos falsos. Escuchemos parte de las declaraciones que ofreció más temprano la abogada de Gaby Arellano, Tres Lima La B. Realmente tenemos que guardar un poco de reserva y no podemos ser muy explícitos en cuanto a los elementos, pero son actas con información de funcionarios del SEBIN. Actividades que ha realizado Gaby en distintas oportunidades con otras personas, las manifestaciones que se hacen porque reclamamos que no haya cola, porque esto es lo que se le imputa realmente, lo que todos los venezolanos hacemos, solo que ella está dando la cara, solo que ella pertenece a un partido que ha impulsado este tipo de lucha, solo que bueno, manifiesta abiertamente y representando la mente y el pensamiento de gran cantidad de venezolanos, por no decirlos todos. Y eso es lo que hay en el expediente. Increíblemente, eso es. Esperábamos de verdad conseguirnos con algo muy fuerte. Les puedo decir que son 9 elementos de convicción, la mayoría son de funcionarios del SEBIN, tratando de construir algo que no existe. Tanto Gaby Arellano como los dirigentes políticos que la acompañaron durante esta citación al Ministerio Público cuestionaron la fuerte presencia de efectivos tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Nacional Bolivariana en los alrededores de la Fiscalía. Consideran que deberían estar en las calles haciendo su deber, dado el alto índice de inseguridad que se vive en el país.